Erika, tenemos que hablar. Erika, por favor. Yo no quiero hablar. Erika, por favor. Emir, suéltame. Erika, escúchame. Te dije que no quiero hablar. Sarrafoglu, sal de mi clase. No creo que seas de segundo año. Ahora vete. ¿Qué estás diciendo? Emir, no lo hagas. Ya te suspendieron. Ferija, no te entrometas. ¡Emir! No estaba enterada. No lo sabía. No sé cómo dejé que sucediera, Ferija. ¿Cómo se supone que arreglaré todo? ¿Cómo se supone que tengo que comportarme cada vez que te vea? ¡Con un demonio! La fiesta terminó. Soy Leven Seymen. Seré su maestro de estrategias de administración este semestre. Emir, ya terminó tu suspensión, no te dime. Vengas. ¿Qué sucede? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y ahora ese tipo es un profesor. Ya, está bien, cálmate. ¿Cómo me puedo calmar? Casi lo mato pensando en que ellos salían. ¿De qué hablas? ¿Cómo? A ver, ¿a qué te refieres con que salían, Emir? ¿Qué estoy haciendo aquí? Oye, espera, ¿qué estás haciendo, Emir? Tranquilo, ¿vas a pelear con un profesor? Emir, mírame, que me mires. Ya está suspendido, calma. Siéntate. Toma asiento. Dime, ¿qué sucede? ¿Qué crees que estás haciendo? Parece sorprendida. ¿Ah, sí? ¿En serio? ¿Levent? ¿Qué? No importa, después te digo. Ve abajo. Está bien. Mira, tomé mis diplomas. Vine a tu escuela. Después, me dejaron trabajar aquí. ¿Estás demente? ¿Por qué lo hiciste? No nací en el océano. Hubo una fase en la que viví la vida que otros me forzaron a tener, pero decidí cambiar. Así fue como llegué aquí. No estoy preguntando cómo llegaste. Mi pregunta es, ¿por qué? ¿Qué quieres que diga? ¿Que estoy aquí por diversión? Eres la persona más egoísta que he conocido. ¡Sobrepasaste los límites! Buen día. Buen día. Te recuerdo, Hande. Siempre me recuerdan. Yo también te recuerdo. Eres el del yate falso y capitán de Ferija. Ahora estás en la escuela. Progreso interesante. ¿Último año? El último. ¿Carrera?
Administración. ¿Qué más? Ahora sí vamos a hablar. Me habías dicho que no te gustaba escuchar y hablar. Así es. Lleva estos a la casa de la señora Sanem. Deja que los revise. Está bien, señor. Mi exesposa favorita. Se ve que te va bien. Como siempre. Después de nuestra última conversación, es muy agradable encontrarte tan alegre, Unal. ¿Quieres que me ponga mal, Aizun? ¿Estás en tu castillo? Estoy en mi trono. Bien. Espérame, voy para allá. Está bien, te espero. Bienvenida. ¿Quieres algo? No me quedaré mucho. Iré al entrenamiento de Khan. ¿Tú en un juego de fútbol? Hasta donde recuerdo, las madres van a las reuniones escolares y los papás a los juegos de fútbol. Cierto. Viniendo del padre que solo fue a ver a jugar a su hijo y no participó en otras responsabilidades, lo recuerdas bien, Unal. Al menos no me perdí de los partidos de mi hijo. Pero al parecer tu actual esposo ni siquiera a eso va. En fin, no vine a hablar de los problemas que pueda tener con mi esposo. Así que aceptas que tienes problemas. Con la muerte de Khaldun pensé que ya habías renunciado a asociarte. ¿Desde cuándo te interesa mi vida empresarial, Aizun? Ser socio de esa mujer será el peor error que puedas cometer en toda tu vida, Unal. ¿Qué sucede contigo, Aizun? ¿Cuál es el problema con la señora Sanem? Tú y tu hijo dicen lo mismo. Ah. Hablaste con Emir. Menos mal. Entonces sabes que lo que tenemos es un problema en común. No estoy jugando. Mira. Habla con Emir acerca de esa mujer. Platica con tu hijo. Y por favor, escúchalo realmente esta vez. Tengo que irme. Bienvenido. Whisky. ¿A qué le debo la invitación? Ya que no podemos tener una conversación padre-hijo, quiero que hablemos como empresarios. Te escucho. ¿Cuál es tu problema con la señora Sanem? ¿Me preguntas después de acordar la sociedad? No lo había tomado con seriedad porque tampoco tú te estabas comportando de una manera muy apropiada. Pero ahora estamos hablando bien. Quiero escucharte y entender. ¿Por qué no apruebas la sociedad? Y seguiré sin aprobarla y no harás nada. Si tienes una razón válida para que la termine, tienes que decírmela. O deja de lado el tema y no lo vuelvas a mencionar. Es una mentirosa. Pensé que era la madre de Ferijá cuando la conocí. Me engañó, papá. Me mintió. Eso no tiene ningún sentido. Era infiel. Ferijá sabía lo que sucedía. Por eso tuvo que mentirme. ¿Ves lo confiable que es nuestra socia? Así que tenía una razón fuerte para seguir con el juego, ¿verdad?
Papá, te estoy diciendo que engañó a su esposo. No me interesa su vida. Eso es privado. Su vida empresarial. Eso me concierne. En verdad eres increíble. ¿Cómo puedes pensar en ser socio de una mentirosa? Lo siento. El engaño es algo que tienen en común. Esta sociedad será muy compatible. Ya estás mejor, ¿verdad? ¿Eh? No sé qué más puedo hacer por ti. No lo sé. Me siento un poco vacía. Tía, ve arriba. Ya llegó mi amigo. Quiero hablar con él sobre algo. Está bien, pero no llegues tarde. Hay cosas de las que quiero platicar contigo. Bien, no te preocupes. ¿Cómo estás? Pregunta tonta. No sé qué decir en estos casos. Gracias. Por ser solo tú. Alguien que no intenta pretender que comparte mi dolor. Muchas gracias, Emir. Supe que pasaste ese día. No me sentía bien, lo siento. Me molesté cuando vi a Feriha. Después de tantas mentiras, aún así insistió ir al funeral. Sé que está intentando molestarme. Usa el dolor que siento por mi padre. Pero solo es Feriha. Siempre ha existido maldad en ella. Conocí a tu padre. Creo que realmente estaba triste. Emir, ¿cómo me puedes decir eso? ¿Cómo puedes defenderla? No lo hago. Solo digo lo que opino. Mira eso, Feriha. Estás en verdaderos problemas. Mi tía también ya se fue. ¿Sucede algo con Feriha? ¿Cómo dices? Los vi juntos hace un momento y creo que Feriha estaba llorando. Su madre se fue. ¿La señora Cera? ¿A dónde? Al pueblo. ¿Y eso? ¿No piensa regresar? No creo. O tal vez, pero no muy pronto. Lástima. Era la mentora de Feriha. Lo siento, Emir. Solo te estoy recordando cosas malas. ¿Quieres algo de tomar? Solía ir al cementerio para hablar con mi mamá. Mi papá siempre me acompañaba. Tengo que ir de nuevo. Pero ahora están juntos. No puedo decirle nada a mis padres cuando estoy ahí. Solo me quedo parada. Tu dolor aún es reciente. ¿Crees que algún día se irá? ¿Y para qué es el tiempo? Los aleja del dolor. Te han suspendido. Ande vino a darme sus condolencias y me lo dijo. Mañana regreso. Emir. ¿Mm? Me siento muy sola. Sé que es absurdo por no ser cercanos, pero tenemos cosas en común.
Trabajaremos en el mismo lugar. Vivimos en el mismo edificio. Vamos a la misma escuela. Me gustaría poder verte más seguido. Yo ya no tengo a nadie cercano, Kansu. Ahora vivo por mi cuenta. Te lo dije cuando se revelaron las mentiras de Feriha. Nos necesitamos uno del otro, Emir. Te necesito mucho. Es decir, necesito tu apoyo más que nunca. No hay basura. Gracias. Me gustaría regresar a la escuela, pero necesito que me animen para poder hacerlo. Si tu suspensión ya terminó... Te esperaré mañana, si gustas. Muchas gracias. Me pregunto quién hizo esto. No lo sé. Escuché que Emir lo hizo. ¿Qué fue lo que hice? Lo del cumpleaños de Feriha. Había algo en el salón. ¿Qué? ¿Quién hizo esto? Ahora nos va a regañar. Muy graciosos. Deben tener sentido común para merecerlo. Pero esto es una idea estúpida. Sarafoglu, ¿tienes que ver con esto? ¿En dónde está Feriha? ¿Tienes algo que ver con esto? Si no estuviera intentando encontrarla, podrías pensar eso. ¿Quién lo hizo? Yo no fui. Mantengo la promesa que hice. ¿Quién lo hizo? ¿Perdona? ¿Pero que no todo el mundo sabe las mentiras de Feriha? ¿Por qué somos tu primera opción? Pudo ser cualquiera. Alguien de su salón. O alguien que solo quiere burlarse de ella, Emir. ¿Por qué nosotros? Espero que estés diciendo la verdad. O te arrepentirás. Ande. Emir, ¿a dónde vas? Tengo que encontrar a Feriha. ¿Quieres compañía? Quédate aquí. Trata de averiguar quién hizo esa fea broma.
Lo merecía. No es cierto. Encontraré a quien lo hizo. ¿Y luego qué, Emir? ¿Nos pondrás en un bote de basura? ¿Qué estás haciendo? Como tú quieras. Quiero que me escuches. Ya no puedo escuchar tus insultos. Claro, tú escuchaste mis mentiras, ¿verdad? Feriha, ninguna de las dos cosas se irán. Estoy preocupado. No puedo actuar como si nada. No puedo a pesar de lo que hiciste. ¿Actué como si nada? Olvídalo. ¿Qué te importa? Es mi problema. Está bien, calla. Tú no me escuchaste mientras hablaba. Hola, Kansu. Hola, ¿cómo estás? Más o menos. ¿Viste el regalo de Feriha? ¿Puedes creer lo que le hicieron? Increíble. ¿Qué clase de rabia y odio es la broma que le hicieron? ¿Rabia y odio? Yo pensé que solo era una mala broma. ¿Crees que una humillación como esa es solo una broma? Sí que tienes un sentido del humor pesado. No dije que me diera risa. Es muy extraño. Yo no sabía que hoy era su cumpleaños. Según pienso, solo Emir lo sabía. Él no lo hizo. Así que alguien más lo sabía e hizo esta estupidez. ¿Y? ¿De qué están hablando, amigos del Facebook? Nada de lo que no sepas. Tengo que ir a clase. Nos vemos después. Hasta pronto. ¡Qué pena! Pasa por momentos difíciles. Claro, la estás confortando y apoyando, ¿verdad? Excelente. ¿Qué te parece? No hay alienígenas en el autobús, ¿eh? Feriha, ¿cuándo volveremos a hablar seriamente? Hay que hablar. Todo es mi culpa. Si no les hubiera dado pauta, no hubiera recibido un regalo así. Nadie llama a Jandé la hija de textiles o a Kansu la hija del turismo. A mí me etiquetan. No es cierto. Siempre he sido hijo de alguien. El príncipe heredero. ¿Lo recuerdas? ¿Crees que puedes entenderme, Emir? Feriha, siempre te he perdonado. Lo he hecho muchas veces. Cuando te perdí, incluso cuando no estabas aquí. ¿Qué es esto? ¿Me quieres dar un regalo? No lo es. Porque cada vez que te veo, me vuelvo a enfadar. Odio. Rabia. Dolor. Como lo quieras llamar. No puedo olvidar las cosas que nos hiciste. Y las que yo te hice también. No te importa mi vida, entonces. Lo que te importa es cómo mi vida te hace sentir bien o mal.
toma un taxi, ve por tu automóvil. No actúes como si tomar un taxi fuera un crimen. Hola, profesor. Me imagino que no está bien. Dígame, ¿algo le molesta? ¿Qué problema tienes con Feriha? ¿Es por Sarrafoglu? No es Sarrafoglu. Es Emir. Y como puede ver, el problema es solo para usted. Eres una mujer peligrosa, pero muy graciosa. ¿Qué sucede, Jande? Nada. El profesor estaba por hacer unas preguntas. Me imagino que es sobre el regalo de Feriha. Tal vez nunca sabremos quién le trajo ese presente. Pero nos estamos conociendo más. Después de esta primera conversación, Jande. ¿Tengo que decir me da gusto que se conozcan? Vámonos.